Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardecitas. Nuestra última misión del día de hoy. Esta semana sí estamos pudiendo completar prácticamente todos los días, excepto el lunes, ¿verdad? Que tuvimos Salvatorrer. Pero definitivamente creo que esta semana fue bastante fructífera en materia de las incursiones que hicimos, todo lo que pudimos realizar, ¿verdad? Y bueno, hoy es la última edición del día. Mañana vamos a hacer también de vuelta 3. El día sábado va a ser medio difícil, pero estamos preparando algunas sorpresitas. El sábado vamos a participar de un evento, si las condiciones climáticas lo permiten, en donde podremos estar con... No, no, no les quiero adelantar, no les quiero adelantar porque después va... Por ahí no sale y todo eso. Entonces no les voy a nomás decir nada. Pero el sábado estamos preparando una sorpresita que creo que les va a gustar. Creo que les va a traer gratos recuerdos a muchos de lo mejor de nuestras épocas en... Hasta ahí no. Bueno. Evidentemente, seguimos en la época de lo que significan, como solemos decir, los dimes y diretes, las concreciones o no de las transferencias. Y cuando muchos creían incluso que estaba cayendo lo de Mateo Gamarra, porque no se consolidó la intención supuesta existente o anteriormente existente del Palmeiras, ni tampoco del Gremio, ni del Botafogo, como que parecía que caía lo de Mateo Gamarra. Sin embargo, se dio hoy, no sé si llamarlo una especie de milagro, ¿no? Porque ayer, escuchándolo a Cardona, bueno, no hay nada, no hay nada, Nambrena, parecía luego como cuando viene el tipo al que le debe o viene la empresa que le debe y arriba la mano, ¿verdad? Y te queda así y le decía, vaya puto, o sea, más o menos así estaba la situación. Y hoy aparece la propuesta del Atlético Paranaense, que es muy interesante y que si es así, yo creo y estoy convencido y lo suelo decir todos los días, agarrarle al jugador, upa, caíno, envolverle en papel de regalo y vos mismo llevarle. Porque si estamos hablando de más de 3 millones de dólares en total la operación, bueno, ponerle 3 millones quedarían para el Olimpia, por el 75% del pase, ¿sabes qué? Metele, viejo. Es cierto, se pidió 5,5 en su momento. Sí, valía 5,5 en su momento. Pero ahora no digo que no valga eso, sino que ahora la situación es absolutamente distinta. La situación es absolutamente distinta. Y Olimpia necesita el dinero. Y si puede conseguirlo, no creo que lo cobre de una, pero por lo menos si puede conseguir los 2 millones que le falta para salirse del tema FIFA. Creo que Olimpia ya va a poder comenzar a respirar porque sale de eso y va a conseguir por lo menos algo más. Va a negociar algo más si es que consigue zafar ese tema de la FIFA, que ya se le está terminando el tiempo. Estamos a 10 días de la Navidad y hasta el 8 de enero tengo entendido que tiene Olimpia para levantar esa sanción. Y si no la levanta, le va a caer otra y va a ser más difícil después levantarla. En total, casi más de 6 millones de dólares todavía Olimpia tiene que poner vía FIFA, ¿verdad? Pero ahora mismo son 2 millones de moneda. Entonces, esta es una buena oportunidad. Y después, bueno, que se vea el tema de los refuerzos. Si hay refuerzos, no, bueno, y si no hay, y si no se puede, bueno, se completa con los chicos de la casa, se le da posibilidad a los mitad. Y, no sé, ahí que juega Barreto, se está recuperando Saúl Sacedo, que se lo deje a Luis Cáceres, que es un buen central también, que justo cuando empezaba a jugar se lastimó feo. Que hace casi 8 meses que no juega, pero ponerlo a todo en condiciones de vuelta y buscar las maneras, ¿no? Buscar las maneras de zafar de este momento con lo que hay. Y si por ahí se abre y se puede contratar, por lo menos algún buen defensor del plano local puede traer. No, no creo que tenga el nivel de Gamarra. Hoy día no veo ningún joven, ningún jugador que tenga el nivel de Gamarra, pero bueno, Chiqui ha de tener en su cabeza ya quién lo va a reemplazar a Gamarra, ¿verdad? Pero que Olimpia no cometa tampoco el error de zafa de esto y consigue ponerle un dos palitos más
y, o sea, dos palotes más, 2 millones más, y agarra y busca afuera y trae un defensor de Peamoa y que intestable, ¿verdad? Vamos a traer lo mismo. Después viene tipo Polenta con mucho nombre, con Peamoa, viene, no juega, Chiqui no le pone luego, cuando le pone hace macana, y después termina uno se le saca a mitad de año y te manda otra vez. Ahí va a ser la gallina del huevo, la historia de la gallina del huevo. Entonces creo que este es el momento. Colindia se la tiene que jugar. He leído que muchos dicen, de Palmeira bajaste a Paranaense. Paranaense hoy día es uno de los clubes más ordenados económicamente del Brasil. Y ha quedado demostrado con todo lo que ha conseguido en los últimos tiempos. Si bien es cierto, también de repente ha tenido una mala temporada o todo eso. Pero sin lugar a dudas, y lo dijimos, el fútbol de Brasil es fantástico hoy día. Así que hay que estar atentos, hay que estar atentos con eso. Porque la verdad va a ser algo muy importante que un futbolista paraguayo esté en ese nivel. Y yo creo que Gamarra tiene el condimento necesario, el carácter necesario para jugar contra grandes figuras, ya lo ha demostrado. Y el Brasil hoy tiene muchas grandes figuras brasileñas y figuras extranjeras que están en ese campeonato. Y creo que le va a venir muy bien también a él para un crecimiento personal. Y le va a venir muy bien a la selección. Le va a venir muy bien a la selección. Sin lugar a dudas, eso no, 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 no. Más allá de lo que va a significar para Olimpia, más allá de lo que va a significar para Olimpia en el aspecto económico, va a significar algo muy interesante también para. Porque estando en Brasil, jugando asiduamente en Paranaense, jugando permanentemente las competiciones. Tal vez lo más flojo de las competiciones allí es el campeonato paranaense, ¿verdad? Pero después sí, tiene el Brasileirão, Atlético Paranaense, sí o sí es protagonista en casi todo el tiempo, desde que volvió a Primera División, desde que se refundó prácticamente en lo económico, desde que dejó aquel viejo Arena da Baixada, lo que es hoy ese estadio que se utilizó en la Copa del Mundo, realmente es. Es impresionante, lo que ha crecido ese club. Eso hay que decirlo. No es un clubcito del interior de Brasil. Es un club importante hoy día de Brasil y que además tiene mucho de nuestras costumbres. Curitiba es una ciudad que está no lejos de la frontera. No, no creo que se sienta demasiado. ¿Cómo se dice? Que nos sienta mucho el Texaga. Aparte, creo que eso ya lo habrá superado, porque si vino de Concepción, solo acá está Asunción, ya es luego una diferencia. No es la distancia Curitiba-Asunción, ¿verdad? Pero más o menos. Entonces, creo que hay que respetar un poquitito lo que representa Paranaense hoy, porque leí mucho en era, soy del Palmeiras, soy del Paranaense, que el Paranaense, no, Paranaense no es nada, nada despreciable, ¿eh? Paranaense, para mí por lo menos, no es nada despreciable, conociendo lo que fue la infraestructura de Paranaense, porque me tocó estar ahí, y conociendo lo que es hoy la infraestructura del Paranaense. Mirá, no, 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 es absolutamente para nada despreciable lo que es hoy día esa institución. Así que creo que si se da, que si se concreta, que me comentaron, está muy cerca de concretarse. Y además, por el 75% del pase paranaense, para que vean, como una muestra nada más. Atlético Paranaense hacía jugar a un chico de 15 y 16 años en las competencias continentales. ¿Se acordarán ustedes? Que estaba ya, todo el mundo ya lo quería, todo el mundo ya lo quería, y Taro Bapaz hacer unos millones y millones de dólares ofreciendo Europa. Y Paranaense dice: no, 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 tranquilo, esperen. Lo necesitamos acá, nosotros lo queremos acá. Cualquier otro club ya lo hubiese mandado, pero no, no lo hizo. ¿Por qué? Porque le pareció que no era el momento, porque no sé, capaz piensan que iban a conseguir más por ese jugador, no sé. Pero lo cierto es que el poder económico que tiene hoy día
es lo que le permite hacer ese tipo de cosas. Y Mateo Gamarra fue el jugador con más quites de la Conmebol Libertadores 2023. También tuvo tiempo para convertir en la fase de grupos. Dice justamente la página oficial de la Conmebol con relación a Mateo Gamarra. Que son estadísticas, dirá la gente, pero estadísticas que sirven. Estadísticas que sirven. Porque a la hora de la verdad son las que sirven. Y los equipos clasificados a la Libertadores por el Brasil en esta oportunidad no clasifica al Paranaense. Está Fluminense, Palmeiras, San Paulo, Grêmio, Atlético, Mineiro, Flamengo, Botafogo y el Bragantino, el Red Bull Braga, ¿verdad? Son 2, 4, 6, 8 equipos brasileños que van a la Copa Libertadores de América. Es que es lo lógico, ¿no? Es lo que... incluyendo las rondas previas, definitivamente. Bueno, y a la Conmebol Sudamericana va por Brasil, ya les cuento enseguida también quién es, pero digo nomás, es una cuestión importante y por lo económico y Paranaense definitivamente el Atlético, como le dicen, el nuevo Furacão, seguro que está queriendo rearmar un buen plantel para ser protagonista el año que viene, ¿verdad? Y no quedar fuera, por ejemplo, de la Copa Libertadores de América, y no quedarse fuera de la Libertadores 2025. Recordemos que Paranaense estuvo en esta Libertadores del 2023, hace poco fue campeón de la Copa Sudamericana en 2021, en su tercera final. Bueno, realmente creo que Víctor Roque es el chico que les decía. Víctor Roque. El Paranaense fue eliminado por el Bolívar, que fue una gran sorpresa, ¿verdad? En la competencia. Ya anteriormente en el 2022, por ejemplo, Paranaense había eliminado al bicampeón Palmeiras de la Copa Libertadores. Paranaense, recordemos que este año le ganó a Libertad, ganándole para ser líder del grupo G. No es un club cualquiera. Fue bicampeón de la Copa Sudamericana. Repito, digo nomás todo esto, no porque ay, me gusta demasiado para, no, sino que aparte de que va a ser un ingreso económico para un club paraguayo que lo necesita, creo que es un club que le puede permitir seguir creciendo a Gamarra y que de ahí incluso después puede tener una mejor transferencia. Y sí me gusta que Olimpia se quede con un poco más de dinero después, con cualquier transferencia que se haga, ¿verdad? Porque ese es el negocio hoy día, ese es el negocio que se tiene que hacer hoy día. Bueno, eso por un lado, ¿verdad? Ojalá que se concrete. Realmente, de acuerdo a las informaciones, está todo muy bien encaminado, lo de Mateo Gamarra. Y realmente ojalá que pueda darse por el bien del jugador, también por el bien de Club Olimpia, que necesita este dinero. Necesita. El Palmeiras aparentemente también podría hacer algo más, pero vamos a ver. Lo cierto es que el Atlético Paranaense es el que más se acerca. Debe desembolsar, en total serían 3,5 millones por el 75% del pase del jugador. Realmente es una incorporación y en Brasil hablan muy bien de la posibilidad porque se trata de uno de los destaques de Libertadores, dice la prensa brasileña, por ejemplo. Bueno, y veremos. Pero reitero, está cerca y ojalá se pueda concretar esta incorporación del zaguero paraguayo de 23 años al fútbol de Brasil. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado,
Tenemos que hablar también, que me preguntan qué pasó de lo de Villasanti, qué pasó con lo de Villasanti a Europa. Y bueno, está ahí negociándose también. Hay que ver si se puede concretar. Ojalá que sí. La Fiorentina sería el destino del jugador compatriota. Ojalá que sí. ¿Y qué pasó de Damián Bobadilla? Bueno, también está ahí. Está a punto de concretarse para la siguiente edición del campeonato brasileño, ¿no? Atlético Paranaense en esta temporada fue octavo en el campeonato brasileño. Por eso va a ser Brasil 1 en la Copa Sudamericana. En la Copa Sudamericana fueron Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians y Cruzeiro. Para los que decían que Olimpia la va a tener fácil en la Sudamericana, primero tiene que pasar el equipo paraguayo. Pero después de los brasileños están Paranaense, Inter, Corinthians, Cruzeiro, los grandes, Fortaleza que anda haciendo bien las cosas también, y Cuiabá, que tal vez le dé un poco menos nombre, pero por algo también clasifica. Pero fíjense lo que mete Brasil, ¿eh? Atlético Paranaense va a estar entonces en la Copa Sudamericana. Su entrenador es Wesley Carvalho, es el entrenador de este equipo que juega en el Arena da Baixada. Bueno, eso por un lado, ¿verdad? Después, por otro lado, decíamos ya hace rato lo de Elvio Vera, arregló con Libertad, va a jugar por Libertad el año que viene. O sea, Libertad hace uso de la extensión del contrato que estaba culminando, hace uso de esa opción que tenía y anunciaron de que va a quedarse en Libertad. No va a volver a ser cedido. No va a volver a ser cedido. Lo van a utilizar en Libertad. Arregló Libertad con Martín Silva. Martín Silva va a continuar un año más. También está muy cerca de arreglarse lo de Matías Espinosa, pero con la posibilidad latente también de que Matías vaya transferido al fútbol de Brasil. Esas son un poquito las informaciones también del campeón. ¿Y en Cerro Porteño? ¿Qué hay en Cerro? Bueno, en Cerro está concretando ser lo de Damián Bobadilla en salir, pero no se está concretando nada de nadie en venir. Está virtualmente realizado y hecho lo de Jan Fernández al Cruz Azul. Y lo único que más o menos está hecho, si se va Jan, es la incorporación de Santiago Rojas. Gustavo Velázquez había sido sondeado, pero el mismo jugador reconoció que habló con Jugero, que Jugero le habló y le dijo, le pidió disculpas, que alguna vez será, pero que tiene contrato con News. O sea, no quiere venir a Paraguay, que va a continuar en el News. Aparte, tuvo un muy buen año en la Argentina, Gustavo Velázquez. Y volver a Cerro, de donde no es que haya salido muy bien en su momento, entiende el jugador que no es este justamente el momento. Bueno, así un poco la cuestión también en todo este tema, ¿verdad? Castro, el delantero que estaba en Luqueño, se queda en Luqueño. Finalmente se queda también Alfredo Aguilar en el Deportivo Luqueño. Antonio Vareiro se queda en Libertad. Aparentemente Joaquín Papaleo va a irse a Colombia. Emiliano buscaría otro arquero. Veremos también eso. Ruan dos Santos está libre. Yo creo que Ruan es muy buena opción para Emiliano, para muchos hablaban de que debería ir a Cerro si se va a Jam. Por lo menos va a pelear el puesto de Santi Rojas. Para eso se quedó Miguel Martínez. Y Gerardo Ortiz ya firmó por Sol de América. Estoy haciendo un chamburreado de noticias de las que me acuerdo, así de las que han ido sucediendo. Guaraní, bueno, ya tiene su técnico, Bobaglio, y después algunas incorporaciones que va haciendo, como la de Servio, como otros jugadores que se van a ir sumando también. Bueno, así las cosas. También con relación a Guaraní, que ha decepcionado totalmente. Y está concretándose a estas horas prácticamente lo de Damián Bobadilla, lo que decíamos, para convertirse en nuevo jugador del San Pablo, contrato de 4 años, finalmente 60% del pase, ¿eh? 60% del pase. 3 millones de dólares, Cerro se queda con el 40%. Excelente negocio para mí. Excelente negocio que hace Cerro Porteño por Damián Bobadilla. Excelente negocio que hace para mí por Damián Bobadilla.
El pago será parcelado y a partir del 2025, o sea, se tiene que cerrar en el 2025 el pago. Y la oportunidad de jugar en un grande de Brasil y que de repente puede tener la chance de una nueva venta, ¿verdad? Ojalá que vaya, que juegue, que sea protagonista. A un club complicado, a un club grande. Ya estuvo ahí hace poco Antonio Galeano y jugaba de vez en cuando y ahora está en Cerro, ¿verdad? Pero ojalá realmente que Damián pueda primero volver bien de su lesión y después, bueno, jugar. Recordemos que San Pablo tiene Copa Libertadores de América. San Pablo viene de consagrarse recientemente como campeón de la Copa de Brasil. Y esta noche prácticamente se va a hacer la firma de contrato de manera virtual nomás ya, ¿eh? De manera virtual. Lo cierto es que hay un acuerdo pleno entre las partes y van a cerrar este trato entonces por poco más de 3 millones de dólares, pero por el 60% del pase. 3 millones de dólares por el 60% del pase. Entonces tenemos que decir entonces que el pase cuesta 5 millones ahora mismo, pero Cerro se queda con el 40%. Entonces, muy bien por Damián, muy bien por Cerro también. Hoy, si bien es cierto, falta la firma, como se suele decir, está virtualmente hecha la cuestión. Bueno, el jugador ya tiene todo acordado con San Pablo. Ya su representante Isidoro Jiménez arregló todo con San Pablo. El tema estaba entre Cerro y San Pablo, pero ya está prácticamente todo delineado también, repito. De acuerdo a los medios brasileños importantes de San Paulo, ya hablan de que está todo acertado con el pelo jugador paraguayo de 22 años. Bueno, ahí está. Qué bien. Cerca de 10 millones de reales pagará el San Paulo, que hace que cerca de un poquito más de 3 millones de dólares. O sea, 3 millones de dólares, que es casi 10 millones de reales, para hablar mal y pronto. Bueno, ya voy a leer sus comentarios. Muchas gracias por la compañía de siempre. Estamos felices de poder hacer este último enlace con todos ustedes a través de nuestro canal de Twitch y también a través de nuestro canal de YouTube. Disfrutando de un rico tereré, ya estoy para leer sus mensajes, gracias por su sintonía. Ya vamos entonces, a ver, para comenzar a leer sus mensajes también y seguir participando con todos ustedes. Bueno, Rodrigo Jiménez, esto es una buena noticia para la selección. Garnero va a tener muchas variantes, ojalá nomás que decida bien y ensamble un equipo y una idea, dice. Salva a Tito Villalobos de la MLS, visto. Sí, hay dos ofertas por él, para la MLS, y una de la Argentina. Pero le está lastimado ahora mismo
pero lo más probable es que se acepte lo de la MLS, porque eso le daría tiempo. Viste que la MLS tiene pausa ahora y ellos pueden una liga medio sui generis. Yo hubiese preferido que se haya San Lorenzo de Almagro, ¿sí? Pero por dinero, evidentemente, se hubiese quedado nomás en libertad si se haya ido a la Argentina, ¿verdad? Pero no creo que haya sido tan así, porque Olimpia tenía luego las ofertas de Rusia, Gremio Fluminense, Bruno Pon. Siempre que informa Olimpia tira malas noticias, eso no sorprende. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Bruno Pon con lo que nosotros estamos informando? No sé qué tiene que ver Bruno con lo que estamos informando. Olimpia tenía esas ofertas, pero el mismo presidente del club se encargó de decir ayer de que no había nada, de que oficialmente ya no había nada, de que aquellas ofertas que existían no fueron refrendadas. Y lógico, todo el mundo quería lugar a Olimpia mientras la Libertadores, pero después la Libertadores, como Olimpia no quiso vender en su momento, cuando se podía vender, entonces todo pararon a mano ahora. Y Fluminense no, Fluminense hace rato que salió de ese tema. El que estaba era Gremio y Palmeiras, que también había demostrado un interés, y a Palmeiras le pidieron más de 5 palos y en ese momento dijo, no, espera, vamos a ver a quién le vendemos. Si vendemos uno de nuestros centrales en diciembre, ahí vamos a hablar. Hasta ahora no vendió nada tampoco y aparentemente no quiere vender. Entonces ahí está. Y el que apareció últimamente fue hace un tiempo también una oferta de Rusia, que tal vez económicamente era la más convincente, pero deportivamente no. Entonces se vio ese asunto. Y lo de Atlético Paranaense es real. Es real. Fue el zaguero con más recuperación en la Libertadores. Sí, así fue. ¿Qué pasó, Junior Alonso? ¿Era que iba a ir al Vasco? No hay acuerdo hasta ahora. Hola, Salvador, te sigo de Orqueta. Gracias, Augusto. Fuerte abrazo a la amiga Orqueta. ¿Por cuánto será que se fue Mateo? ¿Será que solo con eso por lo menos ya pueda saldar su sanción? Y la negociación va a ser... No creo que con eso nomás pueda, a no ser que consiga que le paguen el... Porque va a ir por 3 millones y medio. 3 millones y medio va a ser la transacción. Si se cierra, si se concreta, repito... Si se cierra, si se concreta, si se firma. Yo, todo para mí sería hasta que se firme el contrato. Si Olimpia consigue que le depositen 2 millones ya ahora, bueno, con eso Olimpia salva. Creo que con eso Olimpia va a salvar por ahora, ¿verdad? Por lo menos levantar la sanción. Y ahí va a tener que rebuscarse para el tema de las contrataciones. Y hoy estaba hablando con alguien muy cercano a Bueno, y me estaba contando que se enfrió un poquito el asunto, pero que mañana probablemente la plana mayor de la empresa, del banco, estaría tomando una decisión al respecto, porque si se concreta, la idea es dar a conocer la alianza antes de fin de año. Y si Olimpia llega a tener estos dos golpes de venta, una venta de un jugador y por el 75% del pase y otra la venta comercial, entonces ahí sí creo que puede zafar bastante, bastante bien. Hola, Nelson, ¿cómo estás? ¿Y tu país tengo el plantel que nos queda? Dice, y sí, Kevin Parza juega nacional, será, puede ser. Puede ser. Paiva se queda en Olimpia. Está Derlis. Está Walter González, el que no se va a quedar. Están los otros chicos también. Y Chiqui quiere a Carlos Arrúa y a Carlos Espínola. Entonces podría darse una especie de negociación. Además, si bien es cierto, para el jugador de Olimpia, él tenía un contrato con Guaireña hasta junio del año que viene. Pero aparentemente hay una cláusula, y digo aparentemente porque yo no he visto, no he leído, y yo no creo todo lo que escucho, ni leo en la prensa, ni en el Twitter, ni... Porque cualquier cosa también escriben los muchachos por ahí. Trato de tomar en serio a algunos periodistas que sí me parecen confiables y hacer mis propias investigaciones, ¿verdad? Con mis fuentes. Aunque saben que no me dedico 24 horas a esto, bueno, esta semana por lo menos estoy teniendo tiempo. Entonces trato de hacerlo mejor.
de que al descender Guaireña automáticamente Paysandú tiene que volver a limpiar. Bueno, ¿qué sabe de Ramón Sosa? Dicen que en enero le van a venir ofertas de la Liga y de la Serie A italiana. Y la verdad que ahora ya le deberían venir las ofertas en diciembre para que se pueda ir en enero. Por lo visto Gustavo Gómez se queda nomás ahí. Y por lo visto que sí, Gabriel, por lo visto que sí. Brenner, bienvenido paranaense, dice Brenner. Saludos de Brasil, se están con los colores del Furacão. Hermoso club, Brenner. Me ha tocado estar varias veces en Curitiba y hermoso club del Atlético Paranaense. El de antes y el de ahora, ni qué decir. Bueno, ojalá realmente que se cierre. Ojalá que se cierre. Me encantaría que se cierre. Que se cierre lo de Mateo. Así como lo de Damián, que ya es un hecho. Ahora con las últimas charlas que ha hecho Isidoro Jiménez ya desde allá, en persona y ya por teléfono con Juan José Zapac. Prácticamente se confirma este tema. Falta la firma virtual, por supuesto el depósito del primer pago, y Damián Bobadilla también va a ir a Brasil. Pulpito se fue a Rusia y desapareció. Una lástima que no se haya ido a Boca cuando tuvo una oferta. Dice, sí, totalmente. Pero suerte que no se fue a México, Rodrigo. Suerte que no se fue a México. Y a toda costa lo querían mandar a México. A toda costa lo querían mandar a México. Y si iba a México, ya iba a estar de vuelta en Cerro. Bueno, el Huracán de las Américas, dice. El Huracán de las Américas, dice Brenner por el Atlético Paranaense. Lástima que no se clasificó a la Libertadores. Estuvo ahí, octavo terminó. Octavo terminó en el campeonato brasileño. Uno acá dice octavo es un fracaso, pero en Brasil estar entre los 10 está bien. Bueno, son un poco las novedades más resaltantes que se han dado en las últimas horas. Y hace instantes nada más, y acá estoy recibiendo algunos mensajes también, hablando con el tema de Damián Bobadilla. Ya está todo salvo, dice, todo concretado, en instantes se hace la firma. Bueno, vamos a esperar a que se haga la firma y que haya un anuncio oficial, tanto de Cerro como de San Pablo, ¿verdad? Bueno, me está escribiendo mi amigo Clever, justamente de Folia de San Pablo. Me pidió que le haga una reseña de lo que es Damián Bobadilla, ¿verdad? Y de cómo lo vemos nosotros, ¿verdad? Le estaba contando que tuvo una excelente temporada, que es un jugador que en un año ha crecido muchísimo gracias a la continuidad, que no comenzó siendo bien visto por el público de Cerro cuando entró recién, cuando alternaba, porque le tocaba reemplazar a pesos pesados en ese momento en el mediocampo de Cerro, pero que después se fue asentando y que con la continuidad se fue asentando y que era una de nuestras principales figuras para el Preolímpico y que lamentablemente se lastimó en el último partido del año. En el último partido del año. Bueno, Choco Fernández está allá. ¿Cuántos jugadores tenemos en Rusia? Dice Gabriel. Y en Rusia tenemos Choco Roberto Fernández. Está Junior Alonso. Después está Jesús Medina. Jesús Medina y está Duarte, ¿verdad? Este es Pulpito, es... ¿Cuál es lo Duarte? O sea que así ya me confunde todo. De tanto que le decimos Pulpito, ya... Bueno, está ahí Duarte. Cuatro son, por ahí puede faltarme alguno más. Por ahí puede faltarme. Brenner dice, ya está cierto, Mateo Gamarra no paranaense, un no. Valeu dice... del lado de Olimpia ya no hay muchos problemas, Brenner, si es que Paranaense cumple, Atlético como dicen ustedes, cumple con lo que ha mencionado como propuesta. Si es eso lo que propone, Olimpia está contento, está conforme. Lo que se está negociando es la cantidad del primer pago. Olimpia está con un grave problema económico que tiene que saldar en estos días ante la FIFA para poder fichar. Olimpia tiene el impedimento de poder fichar ahora. Entonces, tiene una suspensión y necesita una determinada cantidad de dinero, que es lo que pretende que pague ahora el Atlético Paranaense, esa parte, y que el resto se haga en cuotas más tarde, ¿verdad? Y además que Olimpia va a seguir teniendo el 25% del pase del jugador.
Si Paranaense cumple lo que puso en su propuesta, la propuesta que llevó al Olimpia, está. Pero para mí, repito, algo está únicamente cuando se firma el contrato. Cuando se firma el contrato y cuando se hace el primer depósito. Antes decíamos cuando firma el contrato y te dan el primer cheque. Hoy día ya no se hace más. Hoy vos puedes hacer la firma hasta virtualmente y revisar y en tu teléfono te llega un mensaje. ¡Ting! Dice. En su cuenta bancaria ta, 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 del banco ta, 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 ha sido acreditada la suma de ta, 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 dólares. ¿Verdad? Y ahí está. Y una vez que está ese, ya podés decir que sí. ¿Verdad? Mientras tanto, hay que tomar siempre todo con cautela. Hay que ser optimistas. Pero las cosas como estas hay que tomarlas con cautela porque también los familiares están pendientes. Hay mucha gente que está pendiente. Y un día dice, ya está para Palmeira. Al día siguiente había sido Palmeira hace rato, se bajó de la lucha. No, ya estaba ahí en Fluminense. No, Fluminense hace rato. El que más o menos estaba interesado todavía era Gremio y ta, ta. Y no, que eso era Rusia. No, era. Entonces, eso le hace mucho la cabeza también al jugador. Bueno. Ya tenemos que cerrar por ahora. Muchísimas gracias por la presencia. Vamos a reencontrarnos el día de mañana. El primer live es a las 10:45. Mañana vamos a tener de vuelta tres lives, 10:45, a las 14 horas y a las 18 horas. Muchas gracias por su presencia. Gracias por escucharnos. Será hasta el día de mañana.